ejercer el periodismo en México se ha vuelto un acto de fe y también un acto de valentía. Es un oficio riesgoso, pero al mismo tiempo es algo que no puede dejar de hacerse. Durante los últimos años ha habido quizá un ataque sistemático a la credibilidad de los medios. Creo que de algún modo para tratar de cooptar lo que ya no es posible ocultar en muchos temas, y hablo de corrupción, porque finalmente el fenómeno del narcotráfico que azota nuestro país tiene que ver con la impregnación de la corrupción, del poder del narcotráfico en todos los niveles, político, económico, social. Creo que es más difícil porque existe un poder, el poder detrás del miedo que te provoca en una mujer en especial, el asunto del narcotráfico, que no podemos dejar de decirlo. Finalmente creo que el temor principal de una reportera, una editora, es a ser torturada, torturada sexualmente, y creo que es una cosa con la que no solo el narcotráfico, también las policías, también las autoridades saben, y que por ese lado nos toman a las mujeres. Muchas mujeres hemos determinado, y es mi caso personal, trabajar más directamente con las víctimas, porque finalmente a través de las víctimas y de las historias es que vas a dar a los niveles de corrupción. No tanto es con las autoridades, la autoridad no te hace caso, simplemente eres mujer y pueden insinuarte algo y saben que es muy probable que por ahí, si no desistas, por lo menos sí te alejas un poco y tomas precauciones.